Bienvenidos, hoy comenzamos Icaras o Ícaro en español. Un juego de supervivencia, típico juego de supervivencia en un planeta en el que hay bichos, como un gran escorpión que estamos viendo aquí en la pantalla. En un planeta terraformado que ha ido mal. Sabréis un poco de qué va la historia si habéis visto los vídeos que he ido subiendo estos días contando la historia del juego o para poneros un poco en contexto. Vamos a empezar a jugarlo y vamos hablando mientras empezamos, ya que este juego tiene un comienzo un poquitín lento. Tengo un personaje creado de nivel 0, he estado jugando no llega una hora con otro personaje y llegué al nivel 5. Hay ciertos niveles que sirven para saber hasta qué puedes construir, qué tipo de tecnologías o planos desbloqueas. Ahora lo iremos explicando todo. Lo he borrado con ese ratito que he estado probando, así he visto cómo funciona básicamente el juego, además de ver un par de vídeos en YouTube de esos típicos de 10 cosas que me gustaría saber antes de haber empezado a jugar a ese título genérico que ponen en muchos vídeos. Vamos a seleccionar a Tonion de nivel 0 con un traje que parece que se ha escapado de Fallout por el color. El juego está traducido al 75% al español, según ponen el settings. Habrán cosas que sí y cosas que no. La gran mayoría está traducido, lo que son objetos, talentos, o sea, los skills y estas cosas, habilidades. Vamos a empezar una nueva partida en el mundo abierto. Y ahora os explico de qué va todo esto. Este es el mapa antiguo original y este es el mapa de la última actualización, que vamos a empezar aquí. Vamos a crear un nuevo mundo. Dificultad, fácil, normal o difícil, en normal. Y este es el nombre del asentamiento, por decirlo de alguna forma. Vamos a poner lo típico. Mis objetos de inicio, no tengo nada porque acabo de empezar la partida. No tengo nada en la nave de desembarco y este es el único objeto que tengo, que es un traje. Confirmamos y bajamos. Todo esto ya lo iremos viendo con el tiempo. Este es el mapa del juego y hay estas localizaciones donde empezar. Podemos empezar en medio de la nieve, en una montaña, en el verde bosque, otro verde bosque, nieve, otra montaña. Aquí te dice lo que hay en cada sitio. Por ejemplo, aquí hay mucho frío, hay medio de agua, o sea, cantidad media de agua, hay poca madera, animales agresivos a la mitad. Es un sitio difícil por la temperatura. Aquí es un sitio difícil también por la temperatura y porque faltan los recursos básicos. Aquí será frío también, recursos básicos así así. Temperatura caliente. Y en las mesetas verdes está todo bonito, menos que hay nivel alto de animales agresivos. Típico. Típico por aquí, todo medio alto normal, confortable. El clima es confortable, aunque ya veremos qué significa confortable en este planeta. Vamos a empezar aquí, en todo el medio del mapa. Y empezamos. Ahora, conforme empiezo a coger cosas, que ya sabéis que todos los survivals o de supervivencia hay que coger todo lo que no esté agarrado al suelo, vamos hablando de qué va el juego. Y aquí está la primera diferencia con el resto de juegos de supervivencia que hemos jugado últimamente. No nos hemos estrellado. La puerta no ha salido volando. Se ha bajado normal y corriente como si se pudiera volver a cerrar. Aunque hayan plantas por dentro. Esa es la primera diferencia en el juego. Si habéis visto los vídeos de la historia. Bueno, no está muy bien hecho que pueda coger plantas desde aquí. Free Fall y mira, está escuchando Spotify. Hay un montón de animales aquí fuera y yo voy a manos desnudas ya.
Un loro. Bueno, como veis, el juego tiene graficazos. Está casi al máximo de lo que permite la RTX Serie 3. Hay opciones de la RTX Serie 4, la luz ambiental o oclusiva, no sé qué. Hay dos o tres opciones que no se pueden encender porque no tengo una RTX 4. Bueno, yo, mientras no aparezca un bicho por aquí de momento, voy agarrando todo y ahora os cuento. El juego, si habéis visto los vídeos, va de este planeta llamado Ícaro, en la galaxia XXX, en el que la empresa UDA o algo así era, intentó una terraformación. Por lo que parece, la terraformación... Este juego, los sonidos son muy importantes. Normalmente es la única pista que tienes, que hay un bicho, un lobo o un oso alrededor. O un mandril, eso será un mandril. Bueno, la terraformación que falló. Estaban intentando convertir este planeta en un segundo planeta Tierra. Si os fijáis, es muy parecido. Esto podría ser un bosque, cualquiera del planeta Tierra. Y veremos ahora los animales. Por ejemplo, hemos visto un loro ya pasar. Ruidos. Hemos visto un loro pasar por delante nuestro ya. Los animales también son parecidos. La primera gran diferencia es que el oxígeno no es respirable al 100%. Y veréis abajo, a la izquierda, unos medidores de temperatura, que es calor y frío. Hay una barra que va de derecha a izquierda, rojo y azul. Es el calor y el frío que tienes, la temperatura de ambiente que hay alrededor tuyo. Más a la derecha tenemos el O2, que es el nivel de oxígeno que tenemos dentro del traje, porque vamos en un traje completo, como si fuera un traje espacial. Comida y agua. Eso que parecen pasos son el crujido de los árboles con el viento. El juego es bastante realista en ese sentido. Yo estoy cogiendo todo lo que hay por el suelo. Ahora os cuento lo que es y lo que vamos a hacer con él, con esto. Entonces, la terraformación falló y se ha creado... Bueno, la historia es un poco larga, para eso están los vídeos estos de historia que subí. Aparte de fallar, no se sabe muy bien por qué, en la fase final de la terraformación se descubrió un nuevo tipo de mineral al que han llamado exótico, los exóticos. No sé si es uno o son varios, pero bueno, los llaman los exóticos. Que rápidamente se convirtió en el mineral más valioso de toda la galaxia. Eso ha sonado a oso. Hay un oso cerca. Vale, he cogido un montón de cosas. Vamos a empezar a fabricar las primeras armas o primeras herramientas. Esto es el menú. Ahora después, como tendremos que pasar la noche seguramente de una forma un poco lenta, que ahora entenderéis por qué, os explicaré todo el menú un poco cómo va. Ahora mismo voy a fabricar un pico de piedra y un hacha de piedra. Se pueden ir fabricando en la cola, se fabrican y se ponen aquí abajo en el inventario rápido. Y no tenemos puntos de tecnología para coger nada, porque no hemos subido de nivel, somos nivel 0. Mira el loro. Loro nivel 19, ¿eh? Yo soy nivel 0. Vale, tenemos un hacha y un pico. Vamos a talar este árbol, por ejemplo. Y hemos aumentado de nivel. Los primeros niveles son fáciles de subir. Vamos a coger madera. Voy a ponerlo en primera persona porque se me hace toque de extraño en tercera. Bueno, pues después de declarar que la terraformación falló, que es de lo que van los vídeos esos, se descubrieron los exóticos. Y un mineral que permite hacer ciertas cosas, según el vídeo, permite sobre todo la... Susto. La exploración espacial, por ejemplo.
A ver, yo sigo aquí. Y la corporación esta lo que ha hecho es montar una especie de negocio en el que hay una gente, un trabajo o un empleo o lo que nos estamos dedicando nosotros, que somos los prospectores o algo así, que se dedica a bajar al planeta, recoger los exóticos y vendérselos a la corporación en una estación que tenemos en órbita con esta nave. Esta nave se supone que puede volver a despegar para poder llevar las cosas a la estación orbital. Esa es una de las diferencias con los juegos anteriores, que estábamos atrapados, nos habíamos estrellado o lo que sea. Aquí no, aquí hemos bajado por voluntad propia, es nuestro trabajo. En la serie te explican algo que a mí siempre me ha chocado bastante de este juego, de si yo estoy bajando voluntariamente, ¿por qué tengo un hacha de piedra ahora mismo en la mano y no tengo nada más? Según el vídeo, ese que se parecía a Gandalf, dice, no lo gastamos todos para poder llegar aquí, no tenemos ni un duro para... Bueno, dan una excusa un poco mala. Trigo, estoy cogiendo trigo. A ver, recursos. Dentro de poco tendré que parar de coger porque el inventario se está llenando. Vale, este es un mineral llamado oxita, que es un poco especial. Este mineral no existe en la Tierra, o sea, existe en este planeta. Con este mineral, básicamente... No sé si está el sonido un poco fuerte. Con este mineral, básicamente, se puede crear oxígeno. Entonces, el oxígeno, que está abajo a la izquierda, vemos que he consumido ya como un 30%. Aquí, en el traje, tenemos un sitio, una casilla para poner cosas con oxígeno. Si yo le meto la oxita, el oxígeno se irá rellenando. Ahora mismo es una forma muy bruta de conseguir oxígeno, pero lo suficiente para no morirnos. Vale, son las... A la derecha tenemos la hora y la temperatura y la localización más o menos. Son las 11 y 24. Estamos en un sitio llamado el Gran Río, que debe ser este complejo de ríos que hay aquí. Y estamos en el borde de esta montaña. No conozco el mapa, con lo cual no tengo ni idea si construir aquí es buena idea, si construir aquí. Si no recuerdo mal, y al igual que en la vida real, donde hay agua, van los animales a beber. Esa parte es buena porque hay animales para cazar. Esa parte es mala porque los animales nos cazarán a nosotros. Y aquí hay muchos osos y muchos lobos. No sé si sería buena idea quedarnos aquí. Estamos un poco apartados de todo, pero por detrás no vendrá nadie a atacarnos. Se ve un hueco, no sé si ahí arriba hay una cueva o algo así. Se ha visto, se ve como un hueco en el mapa. A ver, voy a subir allá arriba. ¡Ey, calabazas! Tenemos estamina que se gasta al usar las herramientas, al correr, al luchar. En luchar con los animales con una lanza o con una hacha o con lo que quieras, ahora que tenemos ahora, que son las cosas estas de piedra, es difícil, hay que tener cuidado, te matan enseguida, sobre todo si tienen un nivel muy alto, porque aquí tú y los animales tienen niveles. Yo soy nivel 0 y seguramente si nos encontramos un lobo, un oso, será nivel 30 o 40, que de dos hostias nos mata. Vale, no, se veía como una sombra, pero no es una cueva. Oye, pues no sé si estaría bien construir aquí arriba. Por aquí abajo no nos pueden atacar. Tendrían que venir los bichos por aquí. Y yo me puedo tirar por acá, aunque me parta las piernas. Ah, lo miraremos. Vamos a coger un poco de oxita. Yo creo que ya tengo un montón. Vamos a coger piedra normal.
Un venado. Me iría bien cazarlo. El juego tiene sistema de sigilo, es decir, si yo me agacho, ahí pone sigilo y los animales te ven o no te ven, depende de tu nivel y su nivel también. Ese venado no sé qué nivel tiene. Ahora mismo solo tengo, no tengo armas para fabricar, no puedo fabricar nada, pero como he subido a nivel 1 me han dado 3 puntos para que en este árbol de tecnología, que ya lo veremos en detalle más adelante, es enorme si os fijáis. Ya puedo cogerme algunas cosillas. Solo 3. Con 3 me voy a coger el arco, las flechas y el cuchillo. Arco y flechas para atacar y el cuchillo para degollar los animales. En el siguiente nivel cogeremos más cosas. También hay talentos que son como habilidades que te dan 5% de capacidad de carga, velocidad o cosas de combate, que ya lo miraremos con calma más adelante. Ahora mismo voy a fabricar el arco, que supongo tendré los materiales. Vamos a fabricar ni que sean 5 flechas. El cuchillo. ¿Esto qué es? Ah, cuchillo arrojadizo. Agua helada. Pero se necesita hielo. Vale, tenemos el arco y tenemos el de este. Voy a fabricar más flechas, ya que he cogido un montón de materiales. Que tengan un total de 15 flechas. Ahí, de 20 flechas. Vale. Como he dicho, tiene sistema de sigilo. Si yo le pego a un animal en sigilo y él no me ve, le hago un crítico. Sobre todo si le doy en la cabeza. Vamos a intentar matar ese ciervo sin que me vea. Y a ver si consigo matarlo de un hit. De un toque. ¿Se ha ido para abajo el ciervo? ¿Se ha ido por el barranquillo? Ah, no, no, está ahí, está ahí. A ver, ¿dónde estás? He fallado. Bueno, he fallado, le he dado, pero no le he hecho el suficiente daño. Ese ojo amarillo que hay aquí significa que algo me ha visto, el animal me ha visto. Es decir, que ya no estoy en sigilo del todo. Vamos a ponernos por aquí, que estamos en una posición elevada. Cuando se escuchan ramas romperse es importante mirar, porque te puedes encontrar un oso a tu espalda. O un lobo, que es muy típico. Ahora lo principal es ir poco a poco, hasta el nivel 5. Que es cuando empezaremos a construir. Me he atascado. Cuando empezaremos a construir con madera. Ahora mismo, en el nivel que estamos, no podemos ni construir. Porque las habilidades que tenemos. O sea, los planos. Estos son los planos que tenemos desbloqueados. Para construir, tenemos que desbloquear por aquí. O sea, que aún nos faltan puntos. Entonces, hay como dos secciones en el nivel, en tecnología de nivel 1 que estamos ahora. Hay como la sección de paja, trampilla de paja, barandillas de paja, viga de paja o de madera. Si os fijáis, estas necesitan nivel 5 y las de madera para empezar necesitan nivel 5. En los comentarios me habéis aconsejado y el vídeo ese de los 10 consejos también me dijo, también decía... Esquiva la madera todo lo que puedas porque esos puntos para desbloquear los planos son muy escasos. No los gastes en tonterías. Bueno, nuestra cápsula de descenso está ahí. Esta zona es bastante tranquila, aunque está muy apartada de todo. Dragón de Komodo, nivel 21. Nivel 21 es un montón. Dragón de Komodo es un lagarto gordo. Que en la vida real son muy jodidos. Si no recuerdo mal, su boca tiene una burrada de bacterias que si te muerde, la has cagado. No sé cómo de dura será su piel, no sé si puedo matarlo. Voy a probar. ¡Un dragón!
Joder, pues no tiro ni nada. Menos mal que corro yo un poco más que él, marcha atrás. Bueno, voy a degollarlo. Es muy importante en, poder coger su piel, su carne, la flecha que he gastado. Y veis, cuando se degolla un animal, se queda aquí como sus restos. Estos restos, ahí pone que se van descomponiendo y atraen con el olor, atraen a los a depredadores o atraen a otros animales, cosa que no nos interesa. Además, si yo lo pico con un hacha, por ejemplo, o con el pico, mejor, me da huesos. Y los huesos son muy importantes para hacer cosas como herramientas o cuchillos de hueso. Es como la siguiente tecnología a la piedra. Vamos a movernos por aquí a ver qué hay. Necesitamos cazar animales para su piel y su cuero para poder hacernos una cama. La cama es la única forma de pasar rápido la noche, y ya os digo que las noches... ¡Qué susto me ha pegado! Que las noches se hacen largas. Por cierto, tengo el aviso que acaba de salir ahí de... Ahí, tengo el agua muy bajo. Me falta agua. Por suerte tengo... No, las bayas dan un poquitín de agua. Vamos a consumir bayas. Un montón. Dan agua y comida, pero muy poca agua. Muy, muy poca. Casi no sube. Y la calabaza no da agua. Estoy escuchando. Necesitamos ir a un sitio con agua. En la partida de prueba ha sido mi principal problema, el agua. Porque tardas, me parece, o yo en la hora que está jugando, yo no he llegado a la parte en la que puedes construir a un conejo. Y mis pasos, los sonidos. Un conejo nivel 16. Es todo mucho más alto que yo en este mapa. ¿Dónde está el conejo? Voy a probar. No le he dado. Que no lo veo. Pero ya escucho una cabra. Un oso, supongo. Algo me ha visto. Algo viene. Ah, ese. Vale, era... No, era un venado. Pues a ti te quiero, venado. Pero necesito agua. Voy a morir de agua. Así que vamos a buscar agua. Antes de nada, aquí abajo al río. Vamos a encontrarnos con un montón de animales, pero hay que ir. Vale, veo un loro, veo una cabra, creo que es aquello que desde allí casi casi me ve. Si os fijáis en el iconito amarillo. ¿Eso qué es? Ah, un tronco, un geyser. Y por ahí se escuchan... ¿Qué es aquello? ¿Un búfalo? Parece un búfalo. A ver, ahí hay un de estos rojo. ¿Qué es ese rojo? Un conejo que me ha visto. Vale, lo rojo es que está huyendo porque me ha visto. El loro, no sé si el loro le podemos sacar carne. Supongo que sí, ¿no? Y plumas. Y además son puntos de experiencia. Pues no, no me saco plumas, solo me ha dado huesos. El venado aquel de allí. Me ha visto y estoy en sigilo, pero claro, tengo una... Soy el novato del sigilo y los animales de este son de nivel muy alto, me ven desde el quinto pino. O sea, básicamente da igual que vaya en sigilo o no. Mira, aquello es un lobo. Normalmente donde hay un lobo hay más. ¿Eso qué es? Un conejo. Pero si allí hay un lobo, seguro que hay más por aquella zona. Así que vamos por aquí. Un dragón de nivel 7. Necesito su piel. ¿Qué es esto? Ah, un conejo. Qué malo soy, he fallado.
¿Escucháis el lobo? ¡Corre! Cuchillo. El cuchillo está a punto de romperse. Vale. Nivel. Claro, soy de nivel 0 y estoy matando a niveles 7. Se acaba de romper el cuchillo. Me cago en todo. Un segundo. Es que estoy escuchando animales a mi alrededor. Me estoy poniendo nervioso. Me ha mordido y creo que no me ha hecho... No me ha infectado ni nada. Ahí viene un lobo. Mira, te he visto lobo. Y es de nivel 31. Menos mal, le he hecho un ataque crítico. Allí hay otro. Eso que suena es que me estoy haciendo daño por agua. Me falta agua y me está quitando ya salud. A ver, aquello es un venado. Otro lobo. Ha venido a ver que... Perfecto, en todo el ojo. Seguro que hay más. Pero necesito su piel. Necesito la piel y el cuero y la carne. Lo necesito todo. Espero que no venga ninguno más. Y necesito ir a por el agua, que me está bajando la salud. Por suerte la salud baja muy lenta, por eso me estoy dando un poco de calma. Los huesos. Ahora básicamente lo que hay que hacer es esto, es recoger cosas, sobrevivir y matar animales para subir de nivel. Con la recolección también ganas puntos de experiencia. Arriba a la izquierda hay como una barra. Vámonos. ¿Qué es la barra de experiencia? Esto que está parpadeando en rojo es que me falta agua. Vamos a ver si conseguimos al río sin que nos salte ningún otro animal. Yo no sé si este río es potable. Fuente de agua. Vale. Creo que hay agua donde puedes coger parásitos. Aquí de momento no lo hemos cogido. No tengo ningún cantimplora ni nada para llevarlo. Pero de momento estaremos por aquí, que necesitamos matar más animales. Tengo el inventario bastante lleno también. Ya ciervo de nivel 33. Yo no sé si este me va a pegar una paliza. No. Que susto ha pegado. Aviso de tormenta. Se aproximan lluvias ligeras. Bueno, bueno. Aún no es un tormentón. Lluvias ligeras aún podemos con ellas. Vamos a recoger, como siempre. ¿Esto qué es? Azufre. He escuchado uno que no conozco. Un rebeco. ¿Rebeco qué es? Una cabra, ¿no? ¡Ole! Si todo fuera tan fácil, era de nivel 1, ¿eh? Vale, normalmente en las tormentas te tienes que refugiar, donde sea. Porque las tormentas en este planeta son mortales, pero esto es una lluvia ligera. Aunque hay un aviso de tormenta ahí arriba a la derecha, que espero que sea solo los chubascos estos. Vale, tengo el inventario lleno de muchas cosas, como siempre. A ver, voy a comerme todas las calabazas. Uy, qué susto me ha pegado este. Si eso llega a ser un lobo, pues no sé yo si estaría muerto ya. Cosecha. No puedo. Vale, y como son las 4 de la tarde, tengo el inventario lleno. Segundo, voy a tirar el café, que aún no sé qué hacer con él. Y vamos a coger los huesos, que sí que sé qué hacer con ellos. Son las 4 de la tarde. Vamos a hacernos un pequeño refugio. ¿Eso qué es? Phaser. Conejo. Aquí más o menos estamos cerca del río, van a venir un montón de bichos, pero
y nos vamos a hacer el refugio. En este pedrusco. En vez de construir con paja y gastar los puntos de planos, lo que vamos a hacer es hacer un refugio improvisado dentro de esta piedra. Es una casita barata. Además, saco piedra. Si os fijáis, ahora sí que estamos ya en una tormenta. Tengo una... Esa barra que hay ahí arriba quiere decir que cuando esté llena me va a hacer daño, me va a hacer pupita. Aquí dentro, en algún momento, me dirá que estoy cubierto de la tormenta. Hay que hacer más profundo. Ahora, ¡ah, no! Me la he roto. Bueno, voy a esperarme. Ahora mismo aquí estoy cubierto. Estoy cubierto de la tormenta. La piedra me está cubriendo de la tormenta. Si fijáis, la barra baja. Y la temperatura también está subiendo porque me estaba helando del agua. Mientras esperamos, vamos a recoger. Tengo 3 puntos más por haber subido de nivel. Y vamos a coger lo siguiente que considero necesario, que es... ¿Qué es? La fogata. La cama sería muy interesante, pero necesita 20 de pelaje y no sé ni si los tengo. ¿Cuánto pelaje tengo de animal? ¿Dónde está el pelaje? Plantas en mal estado. Tira. O destruir incluso. Y el pelaje. Fibra. O sea, de todos los animales que he matado, ninguno me ha dado piel. Pues vamos, listos. Pues imaginaros, necesito 20. 20 de pelaje y 10 de cuero. Fibra, hueso, té verde, lo tiro, no lo necesito ahora. Té salvaje, lo tiro, que no lo necesito ahora. Las bayas están pudriendo, me las voy a comer un poco. Pues no me ha dado nada de piel. Buah, pues voy a tardar en hacer la cama. La antorcha para la noche, porque si no, no vais a ver nada. Y el vendaje para curarme. O incluso la caja mejor primero. Bueno. Sí, voy a hacer la caja. Bueno, ahora después buscaremos una piedra. A ver si consigo hacer un refugio dentro sin romperlo del todo. Vale, parece que ya la tormenta ya está pasando. Este sitio estaba bien, lástima. Hay otra piedra gorda por aquí. Esta. Vamos a probar aquí. Dice que estoy sobrecargado. Segundo, vamos a fabricar un cofrecito. A ir dejando nuestras cosas. Esto es lo que se llama una base súper temporal. Ah, mira, sí que tengo 9 de pelaje. Se han puesto objetos aquí en la barra. Extraño a mí que no tuviera nada de pelo. Bueno, la cama necesita 20, con lo cual me da tiempo a subir de nivel otra vez. Aquí. Y vamos a dejar dentro algunas cosillas. Hay un botón ordenar. Buah, he dejado nada y está lleno ya. Vale, pero al menos ya no llevo. Puedo llevar un límite de 100 kilos de peso y llevo 58 ahora mismo. A ver, sigamos con el refugio temporal que se está haciendo de noche.
Nivel aumentado, nivel 3. Cuando estemos sobre nivel 5 o 6, empezaremos a hacer cosas con madera. Nos haremos un pequeño refugio con madera. Vale, no sé si aquí ya... Yo creo que aquí ya estamos cubiertos. Voy a hacerlo un poquitín más amplio. Aparte de estar cubiertos, también estamos escondidos de los animales. Vale, sí, yo creo que está bastante bien. Esta es nuestra casa temporal. ¿Os gusta? La cueva de Tonium. Más cueva que esto, poco hay. A ver, vamos a dejar las piedras mismo, que pesan un mogollón. Y me llevo los huesos. Sí, sí, lo escucho, señor lobo, lo escucho. Y vamos a nuestro refugio. ¿Dónde está? La entrada, por aquí. A ver qué podemos fabricar. Una pila de madera. La antorcha ya la tengo. No la he fabricado, la antorcha. No, puedo fabricarla. Vale. ¿Dónde está la antorcha? Aquí. Aquí hay un sitio dedicado con la tecla L, que es para las cosas de luz. Tengo carne que se está pudriendo. Está casi podrida. Frijol de soja. 20 de comida al consumirse. Consúmelo todo. Otro aviso de tormenta. Necesito matar más animales para sacar 10 pieles. Vamos a hacer primero la fogata para poder cocinar. Vamos a cocinar. Vale. No sé si la luz o el olor a comida atrae animales, la verdad. Pero necesito palitos, a saco, carne. ¿Dónde está la otra carne? ¿Te he metido aquí? ¿O se ha podrido ya? ¡Y mi carne! Juraría que llevaba unos filetacos encima. Bueno, ni idea. Vamos a dejar... Viene tormenta otra vez. Esto que está aquí fuera, si es una tormenta fuerte, me lo rompe. Creo que no pierdo los materiales, supongo. Ahora no puedo cocinar, está lloviendo. Y si... Espera. No sé si se puede hacer un segundo. Mantener para acoplar. Acoplar. Bueno, acoplar me parece que es recogerlo. Me parece que he perdido los materiales, pero bueno. Me quemaré, lo estoy viendo. Si la pongo aquí, me quemaré. Venga, termina, que se me pudre la comida. 95 segundos para que se eche a perder. Y la hoguera, hasta aquí también. Quería ponerla aquí dentro, pero si quiero cubrirme de la tormenta... A ver... ¿Cuánto tengo que entrar? Ah, aquí ya me cubre. Vale, pues a lo mejor puedo ponerla ahí dentro. Ya que supo arriba. Aquí me cubre... No. No me cubre y no puedo avanzar más. Cago en todo. Un animal me ha visto. ¿Quién me ha visto? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se va, se va. Recoger la fogata.
cabrita. ¿Y aquello qué es? Aquí estamos lejos. Nada, nada. Bueno, al principio no veo nada, no veo nada. La entrada. Este juego es muy oscuro. Cuando hay sombras es muy, muy oscuro. Un loro, qué susto. Nivel 50. Largo. Me da más miedo el loro que los lobos, casi. Nivel 50. Necesito dos. Segundo. Oxígeno. Ah, se ha podrido. Este de carne se ha podrido ya. Destruir. No sé si fue ni idea destruir, pero yo voy destruyendo. Bueno, pues mientras esperamos que se vaya la tormenta, os voy a explicar un poquitín los menús. Como habéis visto, es el inventario, efectos de estado. Esto es porque he comido bayas y te dan cada comida, te da como un estado. Hay algo aquí fuera. Esperemos que no me vea. Nivel de oxígeno, comida tan. Aquí tienes un montón de estadísticas: regeneración de salud por minuto, por soldado, daño, puntos débil, no sé qué, no sé cuánto. Hay un montón de cosas. El menú de fabricación que ya habéis visto. Aquí están las. Ahora está todo, hay un montón de filtros. Aquí están las únicas planos, los únicos planos que tenemos desbloqueados de momento. Por cierto, tengo que fabricar más flechas. Estos son los planos que tenemos de momento. Esto es para coger más planos, que ahora hemos subido de nivel y podemos coger más planos. Lo siguiente, el saco, porque lo necesito ya, aunque no tenga las pieles. Y el resto... Ah, pensaba que había cogido el vendaje. Ah, no, porque cogí la caja. Voy a coger el vendaje y me voy a guardar un punto de momento para lo siguiente. Ahora podemos fabricar una cama. Si encuentro 20 pelajes, tengo que matar 3 o 4 animales más. Y estos vendajes que ahora vamos a fabricar. Si os fijáis, aquí hay una burrada de cosas. Armadura, todo esto es construcción de paja, construcción de madera. En nivel 2 hay un montón de aparatos, hornos, la bolsa de agua, pero hay que llegar al nivel 2 para ella. Una cámara de oxígeno para poder tener más oxígeno. Hay un montón de cosas. Si os fijáis, mirad lo largo que es todo esto. Y esto es solo el nivel 2. Mira, 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 que no termina. Ahí. Nivel 3, también otro porrón de cosas. Nivel 4, otro porronazo de cosas. Por eso dicen que estos puntos no son gratis. Que gastes en tonterías lo mínimo posible. Eso, prácticamente todo lo que he leído o todos los vídeos que he visto de esto de cómo empezar bien, lo recomiendan. Y en talentos son los puntos de habilidad, que la verdad es que no tengo muy claro qué coger. Hay niveles, hay habilidades de supervivencia divididas en recursos, exploración, caza y cocina, agricultura. Habilidades de construcción, aunque pone habitation es construcción, reparación, herramientas, construcciones y domesticación. Esto es domesticar animales, porque podemos domesticar animales y usarlos de montura. No sé si podemos obtener, yo qué sé, si hay una vaca leche o lo que sea, aunque no he visto ninguna vaca. No sé si se pueden sacar alimentos de ellos, ni idea. La cabra, por ejemplo, la cabra esa a lo mejor tenía leche. Habilidades de combate con arcos, lanzas, cuchillas y armas de fuego, que no tengo ni idea cuándo se podrán fabricar. Ahora mismo no tengo muy claro, de momento voy a ir con arcos, pero no voy a coger ningún nivel. Creo que en el futuro me gustaría ir a cuchillo y armas de fuego, creo. O a lanza y armas de fuego. El arco lo voy a llevar porque va bien. Va muy bien porque atacas a distancia y está muy bien. Y después hay los talentos individuales. Que es cuando juegas solo, no juegas en multijugador, puedes coger, porque como estás solo, los animales te pegan solo a ti. No sois varias personas pegándole, te dan como unos skills que puedes ir cogiendo que están bastante chetados. Por ejemplo, 50 más de salud, velocidad de movimiento, max resistencia. Pero estos son para equilibrar un poquitín el juego si estás jugando solo. Porque el juego en sí es difícil, los animales pegan fuerte.
Aunque ahora, bueno, sí, el dragón lo había visto que me ha tocado, pero no me ha hecho casi nada. Pero si te pilla un oso o un lobo, te destroza. Mapa y galardones que son como medallas de caza, tanto 10 lobos, no sé qué, no sé muy bien qué dan si terminas una de estas, ni idea. Bueno, ahora cuando se haga de día, buah, si son las 10 de la noche. Vamos a intentar cocinar. Qué susto. Bueno, a intentar cocinar. Porque se me ha roto. Ah, no, la hoguera la tengo aún. Y además nos dará luz. Palitos. Y aún me queda algo de carne sin podrir. Activar. ¿Las vallas se pueden hacer algo? No, se pueden. Ah, mira, las calabazas se podía. La carne podrida se puede convertir en carbón. Bueno. Y el hielo en agua. El agua. Por cierto, tenemos que hacer una excursión de noche al río. Vamos a ir ahora. Segundo que reparo las armas. Bueno, las herramientas más bien. Se reparan con una piedra o con una rama. O sea, es muy barato repararlas. Vamos en sigilo por la noche. Ahora que hay un poco de... Iba a decir luna, pero mirad qué pedazo planeta hay ahí. Qué bonito. Eso es un alce o un ciervo. Ahora por la noche lo peor serán los lobos, supongo. Al río a beber. ¿Esto qué es? Depósito profundo de minerales. Hierro. Ah, pensaba que era un geyser. Es algo que se podrá coger hierro de alguna forma, con algún aparato. Que no hayan lobitos. Bueno, si está el alce por ahí y no corre, no hay lobos. Se puede pescar también. Pero ahora mismo con el frío que hace, no me voy a meter en el agua. ¿Qué pasa? Me he atascado. Si estás en sigilo, a veces te atascas. Debería cazar ese alce. O ese ciervo. ¿Me ha visto? ¿Se ha ido? No, está ahí. Vaya por Dios. Tengo que tener en cuenta la caída. Un conejo. Y viene hacia mí. Ole. Dame piel y carne. Y huesecito. No sé por qué la música ha cambiado. Está guapo el cielo nocturno, ¿eh? Hay un montón de lunas aquí. El loro no da piel. Aquello que es, el ciervo que me ha visto antes, supongo. Está lleno de loros esto, ¿eh? ¿Cuánto tengo de pieles? Tengo 9 aún. ¿Aquello es otro ciervo? Voy a por él. Por la noche es peligroso, pero ahora mismo, como no tengo cama, no podemos hacer que pase rápido la noche. Con lo cual, vamos a aprovecharla. A ver. Joder, qué malo soy. No lo veo. Cago en todo. Necesito pieles. Venga, volvamos. Vamos a comer la carne. Pasa a mí que la hoguera se ha apagado. Bueno, como veis, el juego al principio es un poquitín lento. Tienes que situarte, tienes que buscar un sitio para sobrevivir las primeras noches. Tienes que ir hacia el agua sí o sí.
porque como no tienes nada para guardar agua, ahí hay algo que me está viendo, pero supongo que será el ciervo de antes. ¿Dónde está la hoguera? Se ha apagado. A ver. Carne cocinada, perfecto. Se ha comido los palitos en un momento, ¿eh? Tiéndete para calentarme, que tengo frío. Me meto un poco aquí. Comemos. Buah. Pues comeremos bayas, porque no me he llenado del todo. No sé si que las bayas darán cagarrinas o algo. No sé si el juego es tan real como eso. Bueno, pues ahora solo hay que esperar que pase la noche. Son la 1:30. Hay que ir con cuidadín. Matar algún animal si podemos. También... ya se ha vuelto a apagar. Venga, que me congelo. No sé si hay una forma mejor de tener una hoguera, pero los palitos se los consume que no veas. Lo ideal por las noches... ¡Ah, ya decía yo que tenía carne! ¡Están aquí! Digo, ¿dónde está la otra carne? ¡Qué manía que se ponga aquí en la barra de tareas! En la barra de... Esta se ha podrido. Destruir. Y huesos, con razón. Se ponen aquí automáticamente y no las veo. Me cago en todo. Venga, cocínate todo. Con eso tengo un montón de carne. Quiero pieles... Vamos de oxígeno. Pues mal. Voy a coger un poco. Bueno, pues así ha sido nuestro primer día. El juego para mí está muy bien. O sea, no solo por los graficazos y la ambientación. Aunque esto se parezca a la Tierra, que es un poco extraño que se parezca a la Tierra. Pero bueno, la historia más o menos han intentado explicarte que se parece a la Tierra porque fue adrede, intentaron que se pareciera a la Tierra. Estaban terraformando para que se pareciera a la Tierra, con los animales de la Tierra modificados genéticamente y las plantas y todo. Pero eso es solo en esta parte del planeta. Eso también lo dicen en los vídeos. Que me parece que ese que se parece a Gandalf dice, aunque haya partes del planeta que se parezcan a la Tierra, el resto sigue siendo un planeta alienígena. Hay que tener mucho cuidado. Ahora claramente estamos en una parte que se parece a la Tierra. Este juego, cuando salió, llamó mucho la atención a todo el mundo. No sé qué hay aquí tirado. Porque tiene mucho potencial, aunque sea una empresa indie. Esto lo ha hecho un desarrollador indie, una empresa de desarrolladores indie. Esto se está quemando. Carne cocida. Vale. Carne cruda, carne cruda. El juego es increíble, pero esto que estamos ahora, que es mundo abierto, lo han añadido hace pocos meses, hace un mes, como mucho. Hasta ahora, la forma de jugar a este juego es, tú estás en la estación espacial, coges una misión, bajas al planeta a hacer la misión, que puede ser de exploración, puede ser de matar a algo, algún bicho gordo o lo que sea, que te puedes tirar horas reales intentando hacer la misión. Loro, hola, no me cagues encima, ¿eh? Puedes tirarte horas haciendo la misión y después vuelves a la... consigues materiales exóticos, vuelves a la estación espacial, cambias los materiales exóticos por algo, una cantimplora, un arma, lo que sea. Hay cosas arriba en la estación espacial. Y vuelves a empezar y haces otra misión. ¿Qué pasa? Que todo lo que habías hecho durante esa misión se pierde. Es decir... no sé si ha sido la hoguera al apagarse o que hay algo por ahí derribando árboles. Aún no se ha hecho todo. Más palitos. Algo me ha visto. Algo me ha visto y además he escuchado pasos.
Mientras no sea un oso, sobreviviremos. No te veo. Pero tú a mí sí. No, ahora no. Ahora ya no me ves. No sé si son los ruidos de la hoguera, pero pegan unos sustos los sonidos en este juego. Bueno, pues eso, todo lo que hacías en las misiones, imagínate que te pones a construir una casa, te construyes una cabaña increíble con un montón de aparatos y todo, subes arriba, terminas la misión, subes a la estación espacial, terminas la misión y se ha perdido. Eso, había gente que estaba a favor, le gustaba el rollo de hacer misiones, hacer lo que sea y que después se perdiera. A mí justamente es lo que me echó para atrás. Vi en su momento, esto hará como un año, cuando salió el juego en... del Early Access, creo que salió hace un año, salió la versión 1.0. Vi a youtubers jugándolo y ellos se construían, y no sabían este detalle, se construían una casa que te cagas y todo, y se iban a hacer una misión, o sea, terminaban la misión en la que estaban, porque no había otra forma de bajar al planeta, solo podías bajar con misiones, y cuando la terminaban perdían la casa y tenían que volver a empezar de cero. No tenías ni un cuchillo, nada. Es un rollo. Ese tipo de juego a mí no me gustó y justamente fue la razón por la que ni empecé a jugarlo. Cocinado, cocinado, ya solo queda una. Ahora hace un mes han puesto este modo de juego que es mundo abierto, que todo lo que haga es persistente. Es decir, esta piedra rota se queda aquí, me da igual que vaya a hacer misiones o no. Yo puedo ir a hacer misiones a la estación espacial. Iré a otra parte del mapa, haré la misión, todo lo que haga en esa misión se perderá, pero cuando vuelva al mundo abierto, seguiré teniendo aquí mi roca con mi agujerito, o mi casa si la he fabricado. Eso sí me gusta más. Este juego tiene mucho potencial, pero sin que el mapa sea persistente, yo no lo veo. Cuidado, hay mucha gente que le gusta, ¿eh? Hay mucha gente que defiende eso. Vamos a apagarlo, que se acaban los palitos. A mí, personalmente, no. Si construyo una casa y me tiro 5 horas haciendo la casa, quiero que la casa siga estando ahí. El juego es increíble, tiene un montón de mecánicas, la mayoría son bastante realistas. No sé qué habrá fuera de las zonas que no están terraformadas. No nos hemos encontrado con ningún oso, es raro. Es raro porque en la partida de una hora que jugué me encontré con varios. Aunque era en otro mapa, pero bueno. Habían varios osos y un montón de lobos. Pero también es verdad que eran de nivel más bajo, ¿eh? Este mapa parece que sea más difícil. Allí todos los lobos que vi eran máximo nivel 10 o 15 y aquí todo es mínimo 20. Hasta el loro ese tiene nivel 50, me parece. El juego me gusta, espero que os esté gustando a vosotros también. El inicio es un poco lento, pero supongo que en cuanto vayamos desbloqueando tecnologías y podamos ir construyendo la casa y armas mejores y podamos irnos a explorar por ahí, el juego mejorará un montón. Vamos a dejarlo por aquí, son las 5 de la mañana, terminaré yo la noche por aquí, no he podido dormir porque no he podido construirme la casa y seguiremos en el siguiente episodio yendo a cazar. Aquel, por ejemplo, que hay allí, que creo que es un lobo, yendo a cazar animales para conseguir sus pieles y fabricarnos la cama, y así no habrá que estar estas noches en vela. Y encima con tormenta, cuando viene una tormenta, vientos ligeros. Bueno, si son ligeros, pero te matan igualmente. Todas las tormentas tienes que cubrirte. No veo nada. Mi cuevecita. Bueno, espero que os haya gustado. Ha sido un comienzo un poquitín lento. Si no estáis entendiendo de qué va el juego, yo os recomendaría que vierais los vídeos que he subido. Son entre los dos, son media hora si los veis enteros. Sí que vienen los vientos, sí. Entre los dos son media horita. Y entendéis un poco qué es lo que estoy haciendo en este planeta y qué es lo que está haciendo la corporación que tiene esa estación espacial y que yo trabajo para ella. ¿Por qué estamos aquí? El sonido de este juego está increíble. O sea, es muy, muy bueno. Voy a intentar que en el vídeo quede el sonido lo máximo, lo más alto que pueda, ¿eh? Aunque no sé si molestará con la voz. Pero creo que este sonido, o sea, este juego tiene que escucharse bien. Es parte del juego, la ambientación.
ese iconito creo que es que si estoy fuera así, por exposición a la tormenta, tira para adentro. Ahora, pues ahora tengo que esperar un rato que se pase. ¡Ah, me ha roto la caja! La tormenta esta de viento me ha roto la caja. Para que veáis lo peligrosa que son las tormentas de aquí. Bueno, espero que os haya gustado y ya nos vemos en el siguiente vídeo. Ya sabéis, si os ha gustado, por favor, un me gusta, un comentario, a ver qué os parece la serie. Ha sido un comienzo un poco atropellado y lentito, pero así empieza este juego. Los siguientes serán más dinámicos, espero. También moriré, seguramente. Ha sido un primer episodio sin morir. Ya es un logro. Lo dejamos aquí. Nos vemos en el siguiente vídeo.